Well, hello, good evening. Hello, everyone. Good evening, Marco. We have hola. Hello. 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 How are you? Hello. I'm fine. Great, great, great. All right, so nice to have you here in class. We will start here in about 1 minute. Let the rest of the people connect, okay? Y gracias por conectarse, está conectando siempre a tiempo, right? A tiempo. Very good, all right? Gusto verlos aquí en clase. I have some people connecting right now. Let me see, we will begin here in about a minute. All right. Okay, so how's everybody doing? How are you? Are you great? You're awesome. You're doing good? Are you ready? Are you ready? Huh? Boom, boom, boom. ¿Están listos para empezar esta jornada? Huh? Yes. Claro. All right, great. All right, great. Empezar este módulo, right? Que es el primer paso para ustedes para adquirir el idioma inglés. All right, so it's a pleasure having you here tonight. And we're going to, you know, get to know each other and talk about things, talk about topics, modules. We're going to talk about the rules and algunas expectativas. I hope I said it correctly, right? In Spanish, a veces me equivoco en español, but don't worry. You're here to learn English, right? You're here to learn English. So, voy a hablar un poco español y, ¿verdad? Yo sé que es principiantes, inglés principiante, primer module para ustedes, but we will finish and complete, y espero que estén con todos los ánimos, y les agradezco por ese esfuerzo que están poniendo ahorita para empezar y progresar ustedes en el idioma inglés, right? Siempre mejorando, right? Siempre mejorar nuestras vidas. All right, so sé que es duro, que yo sé que trabajan, right? Sé que es duro, pero el esfuerzo al final les va a dar una buena recompensa, right? Lo principal es que ustedes aprendan el idioma inglés, que sean bilingües, right? Y así progresar en nuestras propias vidas. Okay, so we're going to begin and... para iniciar, quiero decirles que vamos a tomar tres listas de asistencia, ¿ok? Son tres listas de asistencia en toda la clase. La clase es de 8 a 10, right? De 8 a 10 p.m. And tengo el listado aquí de quienes se van a quedar. Son 20 clases, por lo cual 20 de ustedes están integrados. Uno cada día se va a quedar 10 minutos extra para cualquier pregunta que ustedes tengan, ya personalizadas, ¿ok? So, individual, no con grupo, sino individually. Now, I have the list para iniciar. Hoy, Adrián de Jesús Machado Revelo se encuentra aquí. Adrián de Jesús. Hello, where are you? All right, I see you right here in the corner. All right, great. Okay, Adrián, nomás para recordarle que hoy se queda los 10 minutos extra. Okay? So you will be staying after class. Cuando digo después de la clase, significa que no se va a desconectar. Okay? Se mantiene conectado y los demás se salen de la clase. No van a decir, oh, ya no está sacando el teacher. No, es que es parte de todos ustedes, lo van a hacer también. ¿Ok? Pero ya para iniciar, para quizás alguno está diciendo ahí, ¿cuándo me toca a mí? Right? ¿Cuándo me toca a mí? Right? Voy a dar el listado ya iniciando los que se van a quedar esta semana. ¿Ok? Espero estén aquí. Okay.
Okay, Adrián de Jesús Machado se quedaría hoy, Tuesday, right? Mañana, Alejandro Antonio Ramírez. Y el miércoles. Y jueves, Daniel Ernesto Márquez Martínez. And then Friday, el viernes sería Dennis Ezequiel Represa. All right? Y eso sería para esta semana, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay. Espero los que escucharon su nombre, espero estén aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Hay 18 conectados ahorita, faltan 2. And remember, son 3 listas de asistencia que voy a pasar. Y ya para empezar, voy a pasar la lista para ver quién está aquí. Okay. Remember that la puntualidad es muy importante. All right. So voy a iniciar. When I call your name, I want you to tell me present. Okay. Present. Present. ¿Qué significa presente? Right. Let me see. Adrián de Jesús Machado. Presente. Present. Present. Thank you. Esa, very good. All right, great. Let me see. Alejandro Antonio Ramirez Guzman. Present. Okay, thank you. Pueden encender la cámara, por favor, cuando le llame el nombre, si pueden. All right. Daniel Ernesto Márquez Martínez. Present. Thank you. Dennis Ezequiel Represa Hernández. Present. All right, thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. All right, great, thank you. Herbert Ulises Martinez. Present. Thank you. Okay, Herbert Ulises Martinez. Present. Okay, thank you. Okay. All right, let me see. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. Present. Did you say present? Present. All right, very good. All right. Jonathan Emmanuel present. Franco Vasquez. Present. All right, thank you. Jorge Samir Gravi Garcia. Jorge Garcia. Okay, la respuesta. José Daniel Argueta. Present, teacher. All right, thank you. José Santiago Escobar. José Santiago Escobar. Abrego. ¿No está presente? La copia de la misma hora. All right. Okay. Okay. No está entonces José Escobar, entonces. Okay, bye. Juan José Conrado. Present. Okay, thank you. Let me see. Julio César Merino. Present, teacher. All right, thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Present. Thank you. Oscar Edilson Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Oscar Enrique Ramírez Menéndez. Okay. No está presente. All right. Paula Jimena Cotejo. Vaya, gracias. All right. Paula. Paula Jimena. Not present. Okay. Rosa Lisette de Paz. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana.
Present. Thank you. Jessica Beatriz. Present. Okay. Jessica Beatriz Fuente. Thank you. Thank you, Jessica. Okay. Let me see. Jose Escobar. Hello, Jose Escobar. ¿Me escuchas? Por favor, active el micrófono. Hello. Ahorita. ¿Me escuchas? No. Yeah, I can hear you, okay? Nomás necesito que me digas presente cuando llame la asistencia, por favor. Okay, teacher. Okay, porque no escuché que me dijeras present, okay? José Santiago Escobar Abrego. Present, teacher. Thank you, eso. Very good, very good. Excellent, good job. All right, thank you. Okay, class, now, this is the first list of attendance. Recuerden que si no me dicen presente, yo lo voy a colocar como que no respondieron, okay? Pero estoy viendo, miré a José que sí lo puedo ver aquí en la pantalla, right? Pero recuerden que esa, cuando yo lo llame, cuando yo diga vamos a hacer la lista de asistencia, estar pendientes, porque a veces no activan la cámara y entonces quizás se van a otra parte, no diga qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Pero, y cuando yo le llamo, no están presentes, right? Entonces yo voy a colocar que no respondieron, ¿ok? Pero por hoy, José Escobar quizás tuvo ahí una falla ahí en activar el micrófono, pero ya lo puse que está presente José Escobar. All right, so vamos bien. All right, let me see. Well, I'm going to ask you one more time. How are you today? ¿Cómo están ahora? How are you? You happy? Are you ready? Are you ready to rock and roll, como decimos? All right, first of all, I'm going to demonstrate to you ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Okay, first thing, all right? The first thing we're going to do is we're going to talk about the verb to be, all right? Who am I, right? Who am I? I'm Teacher Henry, all right? I'm your facilitator, right? Soy su facilitador de este módulo. So, voy a estar con ustedes durante todo el módulo, right? Si Dios lo quiere, right? Teacher, my name is Henry. Ahí está mi nombre, right? H-E-N-R-Y, okay? So, si dice, ¿y cómo llama el teacher? Me llamo Teacher Henry, all right? Henry, right? And we have today's date, Tuesday, May 11th, 2021. Y no se preocupen que a cada uno lo voy a llamar para que me dé la fecha, all right? And today's topic is going to be the verb to be, el verbo del ser, right? Verb to be in present simple. Vamos a ver eso y utilizando los modules, right? Espero que algunos ya vieron el módulo. Está digital, right? El libro. Ahí lo tienen ya a la par o lo imprimieron. Did you print it? O lo pueden ver en su teléfono or something porque lo vamos a utilizar. All right? The other thing is, when you are in a... Cuando estén conmigo en esta clase, les pido, por favor, que tengan un cuaderno, ¿ok? Porque les voy a hacer que me manden capturas de sus tareas y no voy a querer, como decir, papeles así sueltos, right? Que después el otro día van a andar buscándolos o whatever. Un cuaderno, ¿ok? If you don't have one today, si no tienen uno hoy, no problem, ¿ok? Hoy es más introduction, les voy a dar un... guiarlos cómo va a ser el procedimiento, pero ya para mañana pueden ir a cualquier farmacia, la buena, la Brasil, whichever one you want, y ahí pueden comprar un cuadernito, right? 80 centavos para que valen ahí los compro yo a veces también, right? A dollar, right? Un peso, lo más. So, I suggest you have that, okay? Let me see. Yes, Oscar. Oscar, ¿tenía la mano levantada? Can you have a question?
¿Tienes una pregunta, Oscar Ramírez? ¿Tiene su mano levantada? Sí. Yo tenía un problema con mi teléfono y no, yo entré, pero no me salía el audio. Okay. No sé de qué me he perdido estos minutos que estuve intentando entrar. Así que me metí desde de mi laptop y pues ahora sí me funciona. Ok, vaya, lo primero que... Y segundo, tengo un problema. Uh-huh. Tengo otro problema también con la página de donde vamos a hacer las tareas. Yo metí mi correo, la contraseña del 1 al 5 y no me cayó el correo de verificación. Yo he estado intentando estos 3 días y no me apareció nada. Y ¿Te has contactado con algún correo? ¿Te has contactado con soporte técnico? ¿Oscar? Yo les escribí, pero ya no me contestan. Ok, escribiste a... Y solo me dicen, vuelve a intentarlo, y pues ya no contestaron. Ok. Let me see. ¿Con quién te comunicaste? No sé, pero estoy en un grupo que de Insafor, y de allí del último... El último contacto que tuve también de Insafor en WhatsApp. Okay. Con ellos me he estado contactando, no tengo otro más. Ok, entonces nomás lo mandaste al grupo, ¿right? Nomás lo mandaste al grupo, pero no directamente. Sí, porque dentro del grupo, dentro del grupo, Oscar, si tú le apretas allí a información del grupo, apretas la información del grupo, ahí vas a encontrar como administrador del grupo, algunos que tengan el logo de Ingros Cooperativo que son como técnicos y puedes comunicarte directamente con ellos también, ¿ok? So, ahí, pero voy a hacer algo por ti. Voy a tomar tu nombre y yo me comunico con ellos. Okay. Sorry, teacher Henry. Sí, porque... Teacher. Y yo les digo tu situación. Yes, Julio, déjame... Ok, Julio, ¿querías aportar algo sobre este tema que tenemos con... Yes. Yo al grupo acabo de mandar los archivos para que Oscar los pueda bajar. Si Oscar puede, pues si se le simplifica, pues ahí se los acabo de mandar al grupo de WhatsApp. Ok, there it is. Ahí Oscar lo puede ver ahí, imprimirlo, Oscar. Ahí está. Ahí te lo mandó. ¿Te ayuda? Ok, sí, porque me metí al tutorial de YouTube que está ahí para cómo entrar, pero está re fácil, digo, pero no me cae el mensaje al Gmail de activar la cuenta. Solo eso me falta, activar la cuenta y no me cae el mensaje de verificación. Ok. Y es el mismo correo que está, no sé por qué no funciona. Ok, porque recuerda también lo que hizo el compañero aquí, Julio, perfecto, te está ayudando en esto. Lo que sí no te va a poder ayudar él es cuando vas a hacer la tarea en la plataforma, ¿verdad? Porque no puedes acceder. No, eso sí lo sé, pero yo no tengo el acceso a la plataforma. Okay, yo me quedo en el de inicio y de ahí no paso. Me dice la correa y okay. No la problem. Contraseña son incorrectas. No problem. Voy a tomar tu nombre. No te preocupes, Oscar, que vamos a solventar esto. Okay. You don't worry about it, okay? I'm going to take your name. Oscar Ramirez. Oscar Enrique Ramirez, right? ¿Correcto? Sí. Okay. No problem. I will contact soporte técnico y que se contacte contigo directamente. Okay? So don't worry. Sí, okay. Gracias. Okay. Eso sería todo por el momento. Okay, y gracias a Julio. Y de lo que... Otra cosa, Oscar. No estabas cuando yo di la lista de asistencia, quizás era cuando te estabas... Sí, es que estaba en el celular, lo vi que estaba pasando lista, pero no lo oía, es que no sé, en el teléfono no me funcionó como la laptop, por eso me metí ahorita en la laptop y pues sí me funcionó. A ver, great, entonces te voy a poner que sí estabas, ¿ok? Cuando ya me estaba. Gracias. Right? No problem. Ok, Julio, thank you, Julio, por compartir eso al grupo, right? Es un buen apoyo para aquellos que no puedan ver ahorita
el manual, ahí lo mando Julio al grupo. Tengo un mensaje, I have a message right here from Daniel. Yo tampoco puedo, dice. Daniel, are you here? Hello, Daniel. Sí, teacher, tampoco he podido acceder a la plataforma. Okay. Yo sí me comuniqué con los de técnico y ellos tampoco se pudieron acceder a mi correo. Hay un error, ¿por qué? Y no sé cómo hacer, ¿verdad? También como dice mi compañero, para poder acceder y poder mandar la tarea, ¿verdad? Y no atrasarme. Ok. Ok, no problem. Daniel Ernesto, right? Marquez. Ok, no problem. Don't worry, ok? Esto lo vamos a solventar. Don't worry about it, ok? All right. Let me see. All right, great. Let me see. Alguien mandó otro chat. Estoy presente, pero no estuve cuando pasó la lista. Jimena. Okay. Okay, Jimena, I will do another list. All right, gracias por comunicarse, Jimena. ¿Dónde está Jimena? Hello, Jimena. Remember, Warner, Adrián, Alejandro, Juan, Dennis, por favor activen su cámara, ¿ok? Jimena, hello Jimena. Jimena. No la escucho. Ok, quizás tiene mal conexión. All right, let's continue. All right, class, I'm going to show you algunas de los requisitos, right? Algunos requisitos implementados por INSAFOR, ¿ok? No van a decir, oh, el teacher está poniendo reglas. No, es parte de INSAFOR y es mi deber nomás informarles, right? De los requisitos y qué se espera durante estas clases, right? I'm going to share screen. Okay, can you see it? ¿Pueden ver la pantalla, class? Yeah. All right, great. Yes. Great. All right. Now, what I have here is the name of the course, right? El nombre del curso, National English for Work Program, okay? Es Inglés para el Trabajo, right? Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Módulo 1, we're in basic, estamos en básico, ¿ok? So, si algún día, si algún momento preguntan, hey, ¿qué módulo 1? ¿Ok? Módulo 1, National English for Work Program, que significa, una vez más, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. All right, let me see. All right, and you can see my name right here again, Teacher Henry. Let's continue. And as you can see, the three logos here, Inglés para el Trabajo, INSAFOR, y Inglés Corporativo, right? Now, bienvenidos a todos y todas, right? Un gusto tenerlos aquí presente. Y aquí voy a seguir con los requerimientos. These are the requirements that is needed, all right? Veamos bien, por favor, porque vamos a iniciar de forma disciplinaria. Y así vamos a terminar también el módulo. Right. Primero, al conectarse, nombre completo al conectarse a la plataforma, right? So if you're on Zoom also, por favor, si tienen otros nombres que le ponen a su cuenta de Zoom, pónganlo como su nombre está aquí inscrito ahí en INSAFOR. Yo he visto algunos que, no ustedes, ¿verdad? Pero en otros grupos que ponen como otros nombres que no son los que están incluidos, ¿ok? En el caso de oyentes, ustedes no se preocupen por esto, ¿right? Caso de oyentes, porque ninguno de ustedes es oyente, ¿right? Pueden haber unos grupos que entran algunos oyentes para ver cómo está la clase, ¿ok? Son oyentes nomás, pero aquí no se preocupen de esto, ¿ok? Don't even look at it, ¿alright? Now, right. Let me see. Marco, ¿puede leer la tercera, please? El tercer punto. Cámara encendida durante toda la sesión.
Ok, very good. Este no es un requerimiento mío, es un requerimiento de INSAFOR. Ok, en algún momento u otro, INSAFOR puede entrar a la clase cuantas veces desean. Y si ellos ven que su cámara no está prendida, es parte de el requerimiento. Ok, so mi deber es nomás informarles. Ok, espero que cumplan este requisito, porque después el que va a salir afectado serían ustedes. Ok, recuerden que estas conferencias son totalmente grabadas. Ok, so les recuerdo que estamos siendo grabados, y por favor, si en algún momento usan un lenguaje, por favor recuerden que están siendo grabados. All right, minimizar el sonido ambiente lo más posible, right? Si encienden el micrófono y saben de que tienen la televisión prendida, tienen el radio o hay ruido en su casa, right? Va a afectar a los demás, okay? So remember to minimize, right? Minimizar el sonido, y si hay mucho sonido que interfiere con la clase, yo les voy a apagar el micrófono, okay? Para no afectar a los demás. All right. El siguiente punto, Daniel, can you read the next one, please? Debajo de minimizar. Daniel. Okay, Julio, can you read, please? Julio. Participación activa, teacher. Very good, eso, participación activa. Créame que cuando empecemos ya, ahorita nomás estamos viendo el requerimiento y todo, pero cuando empecemos ya a trabajar, sí es una participación activa. Soy una persona muy activa en la clase, y van a ver que las 2 horas ni las van a sentir, right? So, remember, it's going to be breakout rooms. You're going to go here. Van a mandar al WhatsApp group. Vamos a estar aquí en el manual. Vamos a estar en todo, right? Haciendo un montón de actividades, practicando. Cuando yo les llame, a veces yo llamo y digo, next, 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 y así. Es que tienen que estar como pendientes, right? Porque bien puede leer algo a alguien y después digo, ok, continúe. Y el que está, right? Va a quedar como, ¿a dónde, teacher? ¿A dónde? Eso me indica que no estaba poniendo atención, right? All right, so remember, participación activa. Aquí todos van a hablar y participar. No hay como, oh, nomás llama 2 o 3. No. Ok, sigamos. Okay. Una pregunta sobre estos puntos. 2, 4, 5. Any questions? ¿Alguna pregunta? Sobre por qué tenemos las cámaras, whatever, right? Deben de estar encendidas una vez más. Y el sonido minimizado. All right, let me see. Next part. Vamos a llamar a Jessica. Hello, Jessica. Con sus florecitas allá atrás. Dele, right? All right. Asistencia, right? Can you read the first one, please? Asistencia al 100% de las clases. Very good. Asistencia al 100% de las clases. Very. Continúe. La asistencia no solamente toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Very good. All right. ¿Qué quiere decir aquí? Que, bueno, dice, yo ya entré a la clase, ya el teacher pasó asistencia, ya me puedo salir. No, no es así. Right. Recuerde que yo voy a tomar 3 asistencias. 3 todos los días. Es parte del requisito. Y recuerden que se cuenta por minutos. ¿Ok? So usted puede entrar por 30 minutos y decir, yo estaba presente, ¿verdad? Right? Pero esos 30 minutos es todo lo que tiene para todas las 120. Tiene que tener 120 minutos al finalizar. Recuerde que INSAFOR cuenta los minutos. All right? Los minutos. All right, let me see. Thank you. Okay, Lisette, can you continue, please? Okay. All right. Antes de eso, Lisette.
La asistencia. Sí, sí, la asistencia se tomará en tres ocasiones, 8, 9 y 9:45 p.m. Okay, very good. All right. Y ahora lo que acaba de leer, continúe, se tomará. Se tomará como válido al escuchar al participante decir present o presente y tener cámara encendida. Very good. All right. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente, right? But I prefer in English, present. Y tener la cámara encendida, all right? Right? Ese es el requisito. When I call your name, cuando yo llame su nombre, no nomás quiero escuchar present, sino que tiene que tener la cámara activada para que yo pueda ver que está presente. All right, ¿qué es usted? All right. Thank you, Lizette. Let me see. José Argueta, continue, please. Sesión 1-1 disponible. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador, siendo de carácter obligatorio asistir a dicha sesión. Very good, right? Very good, right? So, ¿aquí qué quiere decir? Que ustedes tienen, como les dije temprano, 10 minutos a cada uno, right? And I have it right here. Aquí está, la lista de cada uno de ustedes que tengo asignado para todas las sesiones. Cada uno de ustedes tiene que estar 10 minutos y no es opcional, right? Como lo dice Isafor. ¿De carácter qué? Obligatorio, right? Ahora, si dicen, bueno, no voy a estar, ok, yo no los puedo obligar. Ahí va a quedar que no asistieron porque todo va a estar grabado, ok? So les digo, por favor, right? No hagan que 10 minutos hagan perder sus becas, right? Entonces, traten de nomás cumplir, right? Let me see. Oscar Ramirez. Can you read, please? Dice, permisos no disponibles. Recuerden que los minutos que estén conectados son los que cuentan. Okay, very good. Y esto lo mencioné temprano. All right. INSAFOR lleva un control de los minutos que usted, desde el momento que usted entró a la clase, si entró tarde, ahí va a salir, right? ¿A qué hora usted entró? ¿Y cuántos minutos se quedó en la clase? Eso se queda al final, right? Y no lo puede como reponer, right? Ya lo perdió. Esos minutos ya los perdieron. Los que entraron tarde, ya los perdieron esos primeros minutos, ¿ok? So, recuerden, ¿cuál es el requisito? El 80%. 80%. Permisos no disponibles. Pongan atención en esto. Permiso no disponible. ¿Qué significa aquí? Que ustedes, yo como teacher, ustedes quizás me van a mandar un mensaje. Teacher, no tengo buena conexión. Teacher, se me desconectó, se me fue la luz. Teacher, fíjense que esto. Teacher, fíjense que no me siento bien. Teacher, yo desde ahorita les puedo decir que yo no estoy autorizado. No tengo la facultad. Ok, si lo quieren escribir, por favor, es que no tengo la facultad ni la autoridad para darles permiso. Ok, so, si perdieron señal o algo, eso queda fuera de mi alcance. Ese clavo de caer. All right, so remember that. All right, seguimos. Let me see. Voy a apagar un micrófono aquí. All right, let's continue. All right, vamos a ver a quién voy a llamar ahora. Ulises Martínez. Ulises Martínez. Present. Hello, okay, can you continue reading, please? Aquí dice tareas y... Tareas y evaluaciones. Okay, continue. Permítame, dice, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Very good. All right. ¿Esto qué significa? Las evaluaciones en la plataforma.
Remember, yo les voy a dar actividades que me van a mandar al grupo y todo eso. La vamos a hacer aquí en clase y algunas como tareas, pero eso sería fuera de la plataforma. En la plataforma ya está allí. Algunos pienso que hasta incluso ya hicieron la primera tarea, right? I'm like, what? O trataron de hacerla, hay porcentaje ahí, right? Pero tienen que tener un 80% de promedio, ¿ok? Eso significa que si ustedes sacan como un 6, o un 70, o un 50, lo pueden volver a hacer, ¿ok? Lo pueden volver a hacer, ¿ok? No se van a quedar como, oh, ya saqué mi primer 50, que 5, ¿verdad? O un 4, lo que sea. No, you can do it again, ¿ok? Lo pueden hacer de nuevo y mejorar la nota, ¿ok? So no se van a como decir, ah, oh, ya, ¿para qué? No, no, pueden mejorar la nota, ¿ok? Se le da ese acceso. La siguiente parte, the next one, let me see. Oscar Coreas. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Very good. ¿Qué significa? Después de esta clase hoy, ahí en la plataforma hay una tarea. Tarea 1. All right? Que son como 5 preguntas, parece que son. All right? Ustedes van allí y la contestan. Cada día es una tarea. Cada día. ¿Ok? Las tienen que completar diariamente. ¿Ok? Let me see. Dennis. Present. Ok, can you continue, please? ¿Puedes continuar donde se quedó el compañero? Todas las tareas, de los temas ya cubiertos tienen que estar completamente antes de cada lunes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Very good, right? Nosotros, normalmente es el viernes, right? Pero como ayer fue asueto, iniciamos hoy, right? Entonces son 5 tareas, eso sería martes, miércoles, jueves, viernes y lunes. Entonces el lunes tienen para hacer todo eso, porque yo subo las notas, ¿ok? Y si no lo han hecho, pues yo voy a poner lo que se refleja allí, ¿ok? Porque la plataforma me va a dar un número. Eso es lo que yo subo. Yo no les califico las tareas. ¿Ok? Que quede claro. Así, oh, el teacher no me calificó la tarea. O, no, la tarea se califica en la plataforma electrónicamente. ¿Ok? Yo no la califico. Yo lo que hago es subir esa nota. ¿Okay? Pero si no la hacen, entonces yo voy a poner la nota que me da la plataforma. Si es un 0, si es un 1, si es un 2, esa es la nota que yo voy a subir. Eso no es lo que yo quiero subir. Yo quiero subir puro 10s, ¿right? 9 y buen, notas de 8 para arriba. Right? Eso es lo que yo quiero ver, right? Y espero que ustedes lo completen, okay? Let me see. Thank you. Gracias por ir ahí. Vamos a llamar a alguien más que participe. Gustavo. Hello, Gustavo. Hello, teacher. Hi. Can you read, please? La fecha límite para terminar el examen medio midterm es el lunes 24 de mayo, antes de la medianoche. Very good, right? So, eso significa que si no han realizado el midterm para el 24 de mayo, right? Y si quieren poner, escríbanlo ahí en su cuaderno o algo, porque estos son dos exámenes. Uno que es el midterm, que es el examen medio, que le llaman medio, right? Que no sería esta semana, sería la otra, right? Como en, next, cada dos lunes, right? So, serían nomás dos. Right. El 24 de mayo lo tienen que tener hecho para la medianoche y el último día de clase, right, que es el 7 de junio. Right. So, ¿cuándo terminamos clase? ¿Cuál es el día que terminamos el módulo 1? 7 de junio. Very good, right? Escríbanlo ahí si quieren, right? 7 de junio, que es un lunes. Right. Ese lunes tienen que haber terminado también el final exam, right? Para unir las dos fechas, right? El midterm, que es el examen promedio, y el examen final, que es el 7 de junio, que es el último día de clase, all right? Let me see,
Voy a leer aquí. El manual puede ser descargado de la plataforma, así como lo compartió el compañero. Y no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. O sea, no vamos a empezar a ver otros manuales. All right? All right? Vamos a ver temas relacionados del manual, pero vamos a también enfocarnos en el manual. No es que voy a agarrar un manual de terceros y les voy a decir, mire, vamos a hacer este manual. No. All right? El manual que ha proporcionado INSAFOR. Y los temas que están ahí incluidos. ¿Ok? All right, let me see. Warner Orellana. Can you read, please? Tell me. Can you read here, please? Plataforma Zoom. Leo lo siguiente. Sí, seguí, por favor. Botón silencio. Mute. Cámara, chat, pre-cap rooms, botón ask for help. Very good, very good. Thank you, thank you, thank you. Gracias, right? Remember, vamos a utilizar breakout rooms en Zoom, all right? Y si pueden también, cuando estemos en breakout rooms, también compartir pantalla, okay? So, yo sé que algunos ya saben cómo utilizar muy bien el Zoom. Y para aquellos que todavía quizás tienen duda cómo utilizarlo, hay muchos tutoriales en YouTube cómo utilizar Zoom, ¿ok? Y así pueden ver cómo compartir pantalla cuando están en breakout rooms, ¿all right? So, breakout rooms lo vamos a utilizar bastante, ¿all right? Para que estén en grupos pequeños, en aulas virtuales pequeñas. Ok, class, this is it for... los requerimientos. Anyone have a question? ¿Alguien tiene una pregunta sobre estos requerimientos, la asistencia, las evaluaciones, las tareas, or anything of that nature? ¿Alguna pregunta que tengan? No tengan pena. Aquí yeah, teacher. Ajá. Yes. ¿Quién dijo yo, teacher? Marco Velasco. All right. Thank you, Marco. Yeah. Yo no me pude conectar también a lo que fue a la plataforma para hacer la tarea después de la clase. Ok. All right, Marco. Marco David. Sí. Intenté desde el mail y no me la extendió. Ok. All right. I will talk with soporte técnico para que se comunique con usted. Sería Oscar Enrique Ramírez, Daniel Ernesto Márquez y usted Marco David Velázquez. ¿Cierto? Yeah. Correct? Yeah. All right, great. Yes, correct. All right, thank you. Now, let me stop share. All right. Let me see for the student book. Okay. Déjenme compartir. We're going to look at the manual real quick. Vamos a ver el manual. We're going to look at the manual right here. Now, can you read, please? Let me see. ¿A quién no he escuchado yo? Alejandro Ramírez. Present. Hi. Can you tell me, can you read right here, please? The units que tenemos en el manual. Number one, two, three, and four. Map of the book. Okay. Get to know someone. 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 Okay. Daily routines. Where do you work? Address and places. Addresses. Addresses and places. Very good, very good. So, estos son las unidades. These are the units. Que están compuestas en el módulo 1,
Right? Son cuatro unidades, cuatro semanas. Okay? ¿Cuántas semanas son? Cuatro. Right? De lunes a lunes es una y de lunes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Right? Bueno, iniciamos hoy martes. Right? But we are going to have four units. Right? La primera unidad la terminamos. Cada unidad son cinco días. Okay? Son 20 días en total. Get to know someone, unit one, unit two, daily routines, unit three, where do you work, and unit four, addresses and places. Es el contenido en el manual. All right, let me see. Voy a empezar a llamar a personas para ver que me lean in English. All right, I want to see. All right, just nomás la unidad 1, unit 1. All right, so get ready. Póngase listos ahí. All right, let me see. ¿A quién no escucha? Adrian de Jesús. Listen. Okay, can you read, please? Get to Scott Summon. Okay, get to know someone. Know someone. Okay, yes, get to know someone, right? Llegar a conocer a alguien, all right? Get to know someone. Okay, continue. Continue, me puede leer la primera oración, please. Tell Abbo what I do, I might for please and to save me. ¿Y esta? Occupation. Okay, very good. Aquí se dice my. My occupation. Right. My. Yes, my. Very good. Thank you, Adrian. All right, next person. ¿A quién me llamo? Juan. Juan Conrado. Conrado. Hello, Juan. ¿Puedes desactivar el micrófono, por favor? Okay. All right, very good. Read the next sentence y luego sigue Lisette. Okay. Right. Tell about what my other people do in different workplace and site or occupation. Okay. Pretty good, pretty good, right? Workplaces. All right, S. Workplaces. Occupations. All right, con la S, right? So here it says, talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupations. So aquí vamos a hablar sobre nosotros mismos, sobre yo, dice aquí, y otras personas y en diferentes lugares de trabajo, workplaces. Y vamos a decir nuestros puestos, right? Como decir, gerente, técnico, las posiciones que ustedes tienen, right? Remember, este es inglés para el trabajo, right? Let me see. Lisette, continue, please. I ordered a boot, tier's name, and tier occupation, and your workplaces. Okay. Occupation. Occupation. Eso, very good, Lisette. Very good. Occupation. Y aquí, workplaces. Eso, very good. Y esto es others. Very good, very good. All right. Y esta, repeat that one. About. Very good. Y esta. Tears. Their names. Very good. Their names. Tears. Okay. Sin S. Their. Their. Okay. Their. Very good. Very good. They said muy bien. Very good. Excellent. Okay. So ask others about their names and their occupation in their workplaces. All right. Let's see.
Thank you, Lisette. All right, let's continue with Jonathan. Y luego sigue Efraín. Provide and request the spelling of names, last name, and other information. Okay. Last names. Last names. Very good. Everything else is good. Very good, Jonathan. Jonathan Franco. Okay, thank you, Jonathan. All right, Efraín, can you read here, please, where it says vocabulary? Where, oh. Occupation, AA, supervision, floor manager, engineer, truck driver, secretary, etc, the alphabet. Okay, very good, all right. All right, EG, all right. Esa es una abreviación para cuando uno dice... No lo pronunciamos así, ¿ok? Para los demás, ninguna de estas dos que son abreviaciones, right? EG significa como, por ejemplo, for example, ¿ok? For example, right? And occupations, occupations, right? Let me see, Efraín, can you pronounce occupations? Occupation. Con S, por favor. Occupations. Occupations. Eso. Very good. Very good. Very good. All right. And then it says supervisor. 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 Son palabras claves para ustedes. Supervisor. All right. Floor manager. Floor manager. Floor manager. All right. Engineer, engineer. Engineer, right? And then you have secretary, secretary. Secretary. All right. Y aquí dice, yo sé que se ve así como ETC, ¿verdad? Pero eso significa etc. Como cuando uno, etc., right? Etc., etc. Etc. Right. Y luego aquí dice the alphabet. All right. The alphabet. Que lo que vamos a ver. All right, es lo que vamos a ver esta semana también. Right, this is for this week. We're going to look at vocabulary, occupations, and the alphabet, present simple. Okay, todo eso lo vamos a ver esta semana. All right, let's continue. Yeah, next week, segundo, third, and fourth week. Ahí están. But let me see. Present simple, right? Simple present, and positive and negative también, right? Lo positivo, lo negativo, en el presente simple. We are going to look at that, all that, también la parte gramatical, grammar. And let's look at this. Let me see. Vamos a ver un poquito de vocabulary, right? Para empezar los motores, right? So... Antes de ver la parte gramática. Let's look at this. It says, I will be able to talk about what I do at my workplace and say my occupation. So aquí vamos a hablar de sus trabajos y qué es lo que hace. Okay? Qué es lo que hace allí. And then it says, think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours. So aquí dice, think about some position. Aquí van a pensar de algunos puestos en su trabajo que uno puede encontrar. Por ejemplo, right? Juan, if I go to your workplace, si yo voy a su trabajo, ¿qué posiciones voy a encontrar ahí? Juan, what positions will I find there? ¿Encontraría un soldador? ¿Encontraría un doctor? ¿Encontraría qué encontraría ahí? Juan. Veterinario. Ok. Veterinarian. Veterinarian. Say it. Veterinary. Veterinarian. Veterinarian. All right. Very good. Very good. All right. Mucho mejor. Very good. What about with you, Efraín? ¿Qué encontraría ahí? Doctor.
What position will I find? Thank you, Juan. Muchas gracias. Gracias por participar. All right, Efraín. Engineer, secretary, so floor manager, others. Okay, others. All right, thank you, Efraín. What about you, Jose Escobar? What positions will I find if I go there? Okay, teacher and secretary. Okay. Supervisor. Mantenimiento, right? All right, cool. Soldador. Okay, welder. Welder. Okay, I'm going to write it for you. Te lo voy a escribir para que lo tengas o para los demás también. Welder. Así se escribe el soldador, la persona. Right? Welder. Okay, teacher. Thank you. Very good. No problem. All right. Yo también he sido soldador. Eso tengo. I have a little bit of experience. Oh, yeah. All right. Hace mucho años, right? I don't know, right? But I know a little bit about welding. All right, thank you, Jose. Right, let me see. All right, so I use an example, right? Now, I'm going to say these one more time. And so I want you to just listen, okay? Se lo voy a decir de nuevo. Maintenance. Supervisor. Y después lo voy a llamar a cada uno, ¿ok? Supervisor, all right? Engineer. Floor manager. Truck driver. Secretary, ¿ok? Truck driver es aquel que maneja los camiones, all right? And no un Uber, all right? O taxi, truck driver, right? Ya algo pesadito, right? All right. Trailero. Aquí quiero que se pongan las pilas. Yes, Jose, un trailer, right? Más de trocos pesados. Can you repeat the first, please? Okay, maintenance. All right. Maintenance. All right, como que la E no se mantiene. Maintenance. Y la A se pronuncia como E. Nance, como, all right. Maintenance. Eso, very good. Ahí está. Very good, all right? So, when I call on you, all right, cuando lo llame, empiecen. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Empecemos con José, ya que tiene el micrófono activado. All right? Oh, yeah. Very good. All right, voy a empezar supervisor. Engineer, floor manager, truck driver, secretary. Truck driver. All right. Secretary. All right. Very good. Ingeniero. También de abajo. All right. No, aquí. Pronunciame ingeniero otra vez. Ingeniero. Engineers. Sin S, no lleva S. All right, engineer. Very good. Jose Escobar. All right, let me see. All right, thank you. Muchas gracias. Let me see. No problem. All right, let me see. I have a question for you. Tengo una pregunta para ti, Escobar. Okay. ¿Cuál es su nombre completo? José Santiago Escobar Abrego. Very good. Thank you. Muchas gracias. Okay, teacher. All right, great. Voy por Adrian de Jesús. Hola. Vocabulario, please. Mayday, supervisor, floor manager, engineer.
Secretary. Secretary. Okay. Secretary. 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 All right. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Okay. Driver. Verb. Driver. Very good. Much better. Very good. Thank you, Adrian. All right. Alejandro. Antonio. Try that. Maintenance. Supervisor. Engineer. Floor manager. Truck driver. Secretary. Very good, Alejandro. Good job. Well done. Daniel Ernesto. Hello. Hi. Okay. Maintenance, supervisor, engineer, flow manager, truck driver, secretary. Okay, dos. Maintenance. Maintenance. A truck driver. Truck driver. Very good. Much better, Daniel. Mucho mejor. Dennis, thank you. Dennis. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Okay, sin la S. Truck driver. Ah, truck driver. Very good. Excellent, Dennis. All right. Gerardo Efraín. Okay. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, and secretary. Very good. Excellent. Herbert Ulises. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Okay. Engineer. Engineer. All right. Engineer. Very good, Herbert. Thank you. Gustavo. Hello, teacher. All right. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Very good. Excellent. Jonathan. Emmanuel. Okay. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Very good. Thank you. Jorge. Jorge Samir Gravi Garcia. Okay. No hay respuesta. Okay. José Daniel Argueta. José Daniel Argueta. Hello, teacher. Okay, no hay respuesta. Ah, okay. Maintenance. 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 Eso. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Very good. Excellent. Excellent. Good job, Jose. Ay, pensé que no estaba. Okay, ahí va a pasar. Yes, teacher. Okay. Okay, but very good. Very good. Muy bien. All right. Juan Jose. Juan Jose. Sí. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Okay, very good. All right. Julio Cesar. Julio Cesar. Una, dos, tres. Okay, no hay respuesta. Okay, Marco David. Teacher, teacher, sorry. Okay. Yeah. Okay, Julio, go ahead. Sí, teacher, sorry. Okay, dale. Okay, déjame corregir. Te puse que no respondí. Okay, dale. Sorry. My name is supervisor, engineer, floor manager, truck driver, y secretary. Very good. Hey, muy bien. All right, excellent. Good job. Okay. Yeah, all right, Marco. Ten. All right. Marco. Maintenance, supervisor, engineer, fruit manager, truck driver, secretary. Very good. Excellent. All right. Oscar Edison Coreas. Okay. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Excellent. Good job. Paula. Very good, Oscar. Paula. Paula Jimena.
Okay, la respuesta. No problem. Okay, Rosa Lisette. How do you want me to call you? Disculpe que la interrumpa. Do you prefer Rosa or Lisette? Lisette. Okay, vaya Lisette. Go ahead. Maintenance supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. All right, thank you, Lisette. Good job. Good job. All right, Warner Humberto. Maintenance supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Very good, very good. And finally, Jessica. Okay, maintenance supervisor, engineers, floor manager, truck driver, secretary. Okay, truck driver. Truck driver. Very good, very good. Excellent, excellent, Jessica. All right, great. And I'm doing this, all right? I'm doing this to see, all right? Quiero conocer su voz, quiero ver cómo hablan, su acento. Por eso estoy analizando aquí, okay? Estoy tomando notas, all right? No piense que así va a ser las clases, no. Esto es por hoy, all right? So I'm just trying to figure out who's who, right? All right, great. All right, let's continue. Now, I have to look at these right here, right? It says, Jessica, can you read, please? ¿Puede leer las instrucciones? Unscrub the following letters to discover your occupation. Okay, occupations. Occupation. All right, very good, all right? So, unscramble. Unscramble significa como están todas revueltas y las van a unir, right? Las van a unir para crear una palabra. Yes, Oscar. Una pregunta, ¿estaba pasando de un solo lista? No, no. No, no. Okay. Cuando haga la lista, I will let you know. Yo les digo, ok, voy a hacer la lista de asistencia, que igual en unos, oh, en unos cuantos minutos la haría la segunda. Oh, ¿okay? Okay, okay. Pero esa era la práctica, para escucharlos y ver la participación de ustedes. Eso era. Ok, Oscar? Very good. All right. Let me see. All right, so you're going to unscramble the words. And as you can see, hay seis y aquí hay seis, right? Esto nomás es para quebrar el hielito ahí, para hacer una actividad. Quiero que la hagan. Right? Y me manden la captura de esta actividad. Right? For example, ¿qué es la número uno? What is number one? Engineer. Very good. Entonces aquí van a poner engineer. Right? Pero bien escrita. Right? Sin S, sin que le falte una letra. Right? So, I want you to send it to the group. All right? Tienen 5 minutos para hacer esta actividad. All right? Quiero que me manden la captura de que lo hicieron en el cuaderno. No lo quiero type. No quiero texto. All right? No quiero texto. Porque, ¿qué pasa cuando uno empieza a escribir inglés en el texto? Se va a ir autocorrigiendo y van a ver palabras en vez de tú. Va a decir yo, ¿verdad? Y así. All right? Mal escrita. So, por eso lo voy a que me lo escriban. Empiecen a sacar su cuadernito y me mandan la captura de su cuaderno. ¿Ok? O si ya lo tienen esto impreso, mucho que mejor, me la mandan. ¿Ok? Y para aquellos que se la quieren poner impreso, ¿ok? Sería bueno. Así tendrían algo así, impreso. Créanme, si preguntan, bueno, ¿y cuál? Nunca he hecho eso. Son como 250, ¿ok? Que lo impresen y se lo hagan como con anillito y todo, ¿ok? Por si alguien no sabe el precio, hay por ahí ronda, va $2.50, ¿ok? Se lo recomiendo, así no tienen, así hacen todo en un solo, ¿ok? Pero si tienen el cuadernito, you can do it, no hay ningún problema, ¿ok? Lo mandan al grupo y si no se han incorporado al grupo de WhatsApp, en los correos que le han mandado, ahí está el enlace para unirse, al igual como unirse a Zoom.
en el mismo lugar donde se iniciaron para Zoom, ahí está incluirse al WhatsApp group, ¿ok? Teacher, una pregunta. Yes. José Escobar. Sobre esta actividad, según lo que he entendido, donde dice Scrumble, digo, donde dicen las indicaciones. Sí, es Unscramble. Right? Unscramble. Aquí, como puede ver, las letras están como empieza con E, G. Usted las tiene que colocar para hacer estas palabras que están aquí arriba. Right? Ok. Ok, como okay. La primera es engineer, right? Y así sucesivamente, las seis. Pero, Okay. Por favor, no lo hagan rápido, que después lo van a escribir mal. Porque si lo escriben mal, yo se lo voy a calificar. Y recuerden... Thank you. All right, no problem. All right, send it to the group. Lo mandan al grupo de WhatsApp. All right. Eso va a demostrar su colaboración de actividades. All right. Y si no lo tienen, no lo pueden descargar o no lo tienen a la mano, aquí se lo estoy poniendo en la cámara, en pantalla. Ok, lo pueden escribir. Van a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo quiero con números, ok, así como está aquí. No nomás la palabra, quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right. Ok, les quedan 2 minutos para que me lo envíen. Two minutes. Teacher. Yes. Ya lo tengo, pero como yo, fíjese que no sé cómo tomarle la fotografía de mi cuaderno. Ok. ¿Con su teléfono? ¿Tiene su teléfono ahí? Yes. Ok. Ahora, váyase a... ¿Puede irse al grupo de WhatsApp? Donde estamos ahorita. Ah, ok. Sí, váyase al grupo ahí. Váyase, lo voy a dirigir. Váyase al grupo. Ahí apriete la camarita y automáticamente nomás lo toma okay. Captura y se va. Sin tener que compartir yes. Y todo eso. Yes. Hey, ¿me le ponen su nombre, por favor? A los que lo están mandando, disculpe, pongan su nombre porque algunos tienen como el que me acaban de tener, tiene un diseño como de diseños de letras como de árabe o algo así. No sé quiénes son. So, all right, thank you, Ulises y Warner. Thank you, all right. Y así puedo ver quiénes son, con su nombre, por favor. All right. Yeah, teacher. All right, ahí vamos, yeah. All right, great. All right, Julio. ¿Ya ves? Así, sin estar que a la cámara, luego llegar a compartir, mandarlo por WhatsApp, de un solo, right? Okay, very good. All right, great. So these are interactive activities. All right, les queda 1 minuto para que me lo manden para tomar asistencia. So I can take the attendance. All right, so I can take the attendance. Ya después de tomar la asistencia, cambiaría yo de pantalla. ¿Ok? Okay, time's up. Okay, ya se terminó el tiempo for this small activity. Okay.
And I'm going to begin the attendance, la lista de asistencia. All right, voy a empezar. So please tell me present. Si no me dicen present, y voy a esperar incluso hasta 3 segundos para darle oportunidad. Y si no digo present, lastimosamente voy a poner que no respondieron. Ok, right. No quiero hacer eso, por favor. Nomás dígame present y ya. Nos quitamos tanto, all right? All right. All right, Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. 1, 2, 3. No answer. All right. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Very good. Daniel Ernesto Márquez. Present. Thank you. Dennis Ezequiel. Present. Thank you. Gerardo Efraín. Present. All right. Thank you. Herbert Ulises. Present. Thank you. Gustavo Alberto. Present. Thank you. Jonathan Emmanuel. Jonathan Emmanuel. Present. Franco. Thank you. Jorge Samir Gravi García. Present. Okay, quisiera quisiera ver a Jorge Samir. Where are you? Jorge Samir Gravi García. Okay, porque escuché present, pero no lo veo. No, ahí no está Jorge entonces, right? Jorge Samir, okay, no answer. José Daniel Argueta. Present, teacher. Okay, thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. Thank you. Julio César Merino. Present, teacher. All right. Está mejor. All right. Marco David Velázquez. Present. All right. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present. Thank you. Paula Jimena. Paula Jimena. Okay, no answer. Rosa Lisette de Paz. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. Present. Thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Jessica Beatriz Fuentes. Okay. No hay respuesta. All right. Let me see. Okay, class. Jessica. Hello, estoy bien. Okay, what happened? Your audio. Me escucha. Okay, very good. I see. All right. Present. Jessica Beatriz Fuentes. Present. All right, great. All right. All right. Let me see. Thank you, Jessica. Okay, this moment. Okay, Samir. Okay. Bueno, Warner, ¿eres compañero de él? Sí, le tocó turno de noche, por eso okay. No podía conectar. Okay. Ahí le dices de que él recuerde que no hay, como decía. Permiso.
Ok, nomás dile que todo es tomado en cuenta y ya le explicas tú lo que miramos hoy. De, y él puede ver el video, porque recuerden que este video está siendo grabado y él lo puede ver en YouTube también, ¿ok? Cuando ya termine, mañana lo puede ver. So, él le puede decir, Warner, que puede ver el video y puede ver las indicaciones ahí de cómo es el proceso de los minutos, ¿ok? De los minutos. De ok, Warner, thank you. All right. All right, let's continue. Let me see. All right, class. Let me see. So we're going to begin with the verb to be, right? El verbo to be, el verbo el ser, right? Verb to be. Now, Lisette. Can you tell me the ones, los primeros dos, please, Lisette? Ajam, you are. Okay, I am. All right, dígalo. I am. Very good. El otro sí lo dijo perfecto. You are. You very are. Good. Very good. Excellent. Julio. Hi. Can you continue with the green, please? Hi. He is. Mm-hmm. It is? Very good. Those are green, right? Those are green, right? Okay. So ya vimos. Okay. Very good. Thank you, Julio. Okay. I am, you are. I am. He is, she is, it is. Right? Ahora vamos a ver con los dark blue, como los grises. Oscar Coreas. Okay. We are, you are, they are. Very good. Right? Very good. Thank you. Jessica. Can you tell me the verb to be? Aquí. I, is, are. Okay, repeat, please. I, is, are. Okay. M. I am, is, are. Is, are. All right, very good. ¿Cuántos verbs to be hay aquí en presente simple? Dos. Ok. ¿Me lo puede decir los dos aquí, Jessica, una vez más? Am, is. Ajá. ¿Y el otro? Bueno, sí, también. Are. Ah, ok. Entonces son. Tres. Son tres. There are three, right? So there are three, right? No hay más. En presente simple, right? En el pasado, pues. Es diferente, pero como estamos en el presente simple, son tres, right? There are three, right? En el pasado son dos, but here in present, there are three, right? Y nos vamos a enfocar en estos, right? There are three, am, is, and are, right? Escríbanlo en sus cuadernitos, right? Porque se lo voy a venir preguntando después, all right? Yo les pregunto, how many verbs to be are there in present simple? Y van a estar, right? I don't remember, teacher, right? Ahí están. Am, is, and are. Ahorita vamos a ver cuándo utilizamos cuál y por qué se utilizan así. All right? First. All right, so we have subject and then the verb to be. El sujeto más el verb to be, right? I am, el primero. I am. ¿Qué significa I am? Yo soy. All right, so alguien dígame lo que son. Yo soy qué, right? Voy a empezar yo. I am a teacher, ok. Y también hay que poner el artículo a, all right. Yo soy un, I am an English teacher, right? Soy un docente de inglés, right? All right, so I am a student, all right, a teacher, right? A teacher. Y luego, ¿quién dijo? I am a student. I am a student. Very good, all right? Yo soy un estudiante, right? Yes. Y aunque nosotros en español decimos soy estudiante, en inglés siempre tiene que ir el artículo a, or am, all right? O uno. All right? Yo soy un estudiante, right? ¿Alguien más que me pueda dar un ejemplo? Yo soy, ¿qué? ¿Un ingeniero, un arquitecto, una enfermera, una doctora? I am
A mechanic. Okay, a mechanic. Mechanic. Alright, I am mechanic. A mechanic. Mechanic. Okay, very good. I am a mechanic. Alright, so aquí nomás es para darles unos ejemplos porque ahorita van a ir en grupos. Alright, so aquí nomás para que empiecen a ver cómo estoy desarrollando esto. Right, so estoy preguntando, what are you? Right, I am a teacher, I am a student, I am a mechanic. Ahora, you are. You are. ¿Qué significa you are? Yo eres. Tú eres. Tú eres, right? O tú eres. O usted es, right? Sí. Right? O tú eres, right? Now, this is you. Ahora, ¿qué significa he is? Él es. Yes. Él es, right? Él es. ¿Qué significa she is? Ella es. Ella es. All right. All right. ¿Y it is? Eso es. All right. Eso es, o como le decimos en castellano, ello es, right? Ello es lo mismo, right? Ello es, right? Ya sea un animal o un objeto o algo, right? O algo, right? La televisión, right? All right. ¿Esto qué es? It is phone. A phone. A phone. A phone. Right. It is a phone. Very good. It is a phone. A phone, right? It is a phone, right? Or cell phone, right? Celular. Cell phone. All right. Now, ahora tocamos aquí en esa parte gris, right? A little bit gris, no gris, como azul, right? Like azul gris. Right. Let me see. José Argueta. ¿Qué significa we are? Nosotros somos. Very good. Very good. Nosotros somos, very good. Nosotros somos qué? Nosotros somos doctores, nosotros somos ingenieros, whatever, right? We are, we are. Warner, ¿qué significa you are? Ustedes son. Okay, ustedes son. Very good, right? Very good. You are, right? Ustedes son, right? Now, pero veamos esto. Ay, qué bien, qué hice. All right, let's look at this. Voy a poner mi... Aquí dice you are. Y aquí dice you are. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que uno se refiere a terceros. Ok, ¿y el otro? ¿Ah? Se refiere a segunda persona. Ok, ¿y este? Uno se refiere a tercero. Very good, very good. One is singular, y one is plural, right? Uno es singular, y el otro es en plural. Pero, ¿cómo utilizamos eso en inglés si los dos significan igual? ¿Cómo podemos distinguir la diferencia? En español podemos, ¿verdad? Decimos tú y ustedes, pero en español, en inglés es you, you. Lo podemos combinar al you, que significa como pregunta, y you are como una confirmación. Ok, pero las dos se pueden también. Sí. Yo entiendo que el you, cuando te quieres referir a otra persona, uh-huh. Y el otro you es cuando se refiere a un grupo. Ok. Ahora, ¿me puedes dar un ejemplo? Como diga que you are a teacher, uh-huh. Y you are a students. Okay, you are students. You are students. No, sin la A, porque la A nomás es para singular. Ah. No puedes decir ustedes un estudiante, okay? You are students. Eso, very good. Oscar, perfecto, perfecto. Very good, all right? Very good. Now, lo que dijo Oscar es completely correct. Y el ejemplo fue excelente, right? You are, ¿cómo sabemos cuándo utilizar cuál? Right? You are cuando está en el contexto. Recuerden, está en el contexto y a quién se lo está diciendo. Por ejemplo, así como lo dijo Oscar, me dijo, you are a teacher. Si yo le digo, Julio, Julio. Say me. You are a doctor. You are a doctor. ¿A quién le dije? Yes. ¿A quién le dije? A usted, ¿verdad? Y le dije directamente a él, a Julio. Pero si yo digo,
Okay, class, you have to do your homework. ¿A quién le dije? A todos. A todos, right? Dije yo, tienen que hacer las tareas, right? Pero no dije individualmente o mire a alguien directamente. Es como cuando estén en un partido de fútbol. Imagínense un partido de soccer, de fútbol, right? Y dentro el ¿cómo le llaman? El coach, aquí, ¿cómo le llaman en español? Árbitro. No, el técnico, el que está encargado del equipo. Ah, el entrenador. Vaya, entrenador. Llega el coach, right? So the coach, dentro llega el entrenador y le dice, ¡ah! Medio tiempo, 4-0, vamos, va. ¿Eh? Perdiendo, right? No ganando, perdiendo, right? We're losing, right? And he comes in and says, what is wrong with you, right? What is wrong with you? ¿A quién está hablando? A todos. A todos, right? Y dale así, right? What is wrong with you, right? ¿Qué es lo que tiene mal de usted? ¿Qué está pasando, right? Con ustedes, right? Right? Y todos así agachados, right? Right? So, you es el contexto cuando le está hablando ahí dependiendo el contexto, right? ¿A quién se está refiriendo usted cuando va a dirigir la palabra you? All right? So, ahí puede estar en una reunión de conferencia y les pueden decir, you have to be here early. You have to be here early. ¿Qué quiero decir ahí? Que tienen que estar temprano. Ah, vaya. ¿Y les dije a quién? A todos. Very good, right? So eso es como Diego, el gerente, le dice a todos. You have to be here early, right? You have to be here early. A todos. Pero si yo digo individualmente, Marco, you have to be here early. Ahí me estoy refiriendo nomás a él, right? You have to be here early, right? Ahí depende el contexto, right? El contexto. Y te estoy utilizando de ejemplo. Yo sé que estabas aquí temprano en la clase, right? Yeah, right. All right. So, all right. So, ahí estabas. Incluso cuando yo entré ya estabas ahí. All right. So, no es que estoy usándolo para... Oh, all right. Nah, all right. Pero ya miraron el ejemplo. ¿Cómo cómo distinguir? All right, very good. They are. Ellos son. Right, ellos son. They are. Alguien me lo completa, por favor. Deme un ejemplo ahí. They are. They are luces. ¿Mm? They are luces. Are luces. They are losers. They are losers. All right. They are losers. Son perdedores. They are my family. Dijo alguien ahí, right? El otro equipo. Yeah. El otro. Yeah. Ellos. They are, right? Ellos son perdedores, right? And they. Yeah. We are. Y si nosotros, si ellos son los perdedores, nosotros somos. The champion. Winners. Plural. Recuerden también que cuando usamos estos en plural, tiene que ir el contexto en plural también, ¿ok? No pueden, acuérdense de la S al final, ¿ok? We are teacher, no, we are teachers, right? Incluso en español, nosotros somos maestro o maestros, right? Docentes, right? Siempre en plural también, right? Remember that. And this is going to be with the practice. This is going to be with practice. All right, so... I'm going to put you in breakout rooms. Lo voy a poner en breakout rooms y quiero que practiquen esto. All right? Y quiero que demuestren un lapicero o algo, right? Deme esto. A pencil. A pencil. All right? Pencil, right? Ahora dilo completo. Pencil. Dilo completo. It is. It is a pencil. Eso, very good. Es singular. El A va con we. ¿Podemos utilizar el A con we? No. Never. Nunca, jamás. Ever, right? Jamás. All right? Never say. All right? So, I am, cuando nos referimos a uno mismo. All right? So, yo quiero, lo voy a poner en breakout rooms para que practiquen entre ustedes. I am, you are, right? Si yo digo, I am a teacher, el otro va a decir, you are a teacher, right? He is en tercera persona. Imagínense que hay alguien ahí a la par. Si hay alguien aquí a la par, ¿cómo van a decir? Aquí en el Bridge de San Francisco. Right? He is. Si alguien está aquí. He is here. Disculpe. What's here? No, él es que. Digamos que hay alguien aquí. Inventen.
Aquí es inventar también, right? Para la práctica. He is, si diga que sí, yo, él es qué? He's my sister. Él es mi hermana. No. Él, he is. Student. He is my brother, poder decir. Él es. Alguien es guardaespalda. He is doctor. ¿Ah? He is a doctor. A doctor, all right, very good. ¿Y si es un un abogado? He is a lawyer. Very good. ¿Y si ella es una abogada? He is a lawyer. Very good. She is a lawyer. Recuerden que en inglés no existe el género como en el español. Okay. All right. Abogado, abogada, doctor, doctora. No, en inglés no hay género así. Es un solo título para ambos. Recuerden eso. Se nos van a olvidar. ¿Y doctor? Yo sé que es así, pero doctora, right? Es lo mismo. Doctor, doctor. All right. So, si, por ejemplo, I see Jessica, right? Si Jessica es una arquitecta, yo le voy a llamar architect. Architect. All right. Si José Argueta fuera arquitecto, yo también le voy a decir architect. Ok, recuerden. Architect. All right. No hay género, no hay palabra que cambie por género. All right. Es una sola en inglés. Ok. I'm going to put you in breakout rooms. I want you to practice. All right. Le pueden tomar captura a esto y practicarlo porque esto es el verb to be. All right. Esto es su base fundamental. Porque de aquí vamos a iniciar, ¿vale? Todo lo demás lo que va a hacer es ir creciendo, ¿ok? Va a ir creciendo, ya no es dos palabritas, van a ser más, ¿vale? So, aquí nomás es para arrancar y no podemos cambiar. El is, ponerlo aquí, you is, jamás. Tienen que estar en esta orden, no podemos mezclarlos. ¿Vale? El is aquí, el are aquí, I are, no. Así como están aquí. Remember, he is, she is, and he is, se consideran que tercer persona. Por favor, anoten esto también, porque se lo voy a venir preguntando después. Las que están en verde, he is, she is, and it is, son third person, tercera persona. Porque después vamos a ver esa regla, porque los verbos cambian. ¿Ok? So, ya pueden ir tomando nota a distinguir cuando yo le pregunto, ok, díganme, tell me what is third person, right? Deme los third person. ¿Cuáles son los subjects o los pronombres que son third person? ¿Cuáles son? He is, and it is. Ok, ahora nomás los pronombres, ¿cuáles son? He, subject. He, she, it. Very good. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿cuáles son los third person? Son he, she, it. Okay. He, she, it. Eso es los third person. El verb to be son el am, is, and are. Okay. ¿Quieren claro con eso? Hay separación aquí. Porque el verb to be se va a quitar después y vamos a poner un verbo. Como decir, I watch television. Yo miro televisión, right? I watch. Y ahí va a cambiar cuando utilicemos ejercicio. Pero eso lo vamos a ver después. So, ¿cuáles son los third person? Tercer persona, ¿cuáles son? He, she, it. Excelente. Eso. He, she, and it. He, she, it. No. He, she, it. Eso se refiere a third person. He, she, it. Ah, ok. He, she, it. Ok, very good. El verb to be son am, is, and are. Okay, estos son los verbs to be, is, and e, okay, is, are, and am. Ay, pero cuando yo pregunto tercera persona, ¿cuáles son los subjects, los pronombres de tercera persona? Son he, she, she, it. Very good, yes, excelente. All right, so now, lo voy a poner en breakout rooms. I'm going to put you in breakout rooms. Practiquen esto, que es el simple present, el presente simple, with the verb to be, con el verbo to be, que es subject, con el verb to be.
I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ay, como hemos practicado aquí en la clase, lo van a hacer en grupos. Y ahora es puro hablar. Pueden buscar palabras en Google, lo que sea, pero yo lo que quiero es que formen el complemento. Right. Ok. Any question? Right. ¿Alguna pregunta? Que digan qué significa esto, whatever. ¿Alguna duda? Any questions? Ok, ya le tomaron captura aquí. Porque yeah. Lo van a compartir con su grupo en breakout rooms. All right, lo voy a contar. All right. All right, great. Vamos a ir aquí a breakout rooms. And I'm going to assign you. What I want you to do is talk. Lo voy a poner en grupo de tres. Ok. One, two, three. Enter, please. A entrar. A hablar ahora. Speaking time. Hello, Gustavo. I mean, Warner, can you enter breakout rooms, please? Thank you. No sé si eran hello. Los verbos. Hello. Ajá. Hello. Hello. Ajá. Una pregunta que estaba ahí, ¿alguien preguntando? Sí, estamos preguntando. Bueno, ajá. Yo estaba preguntando. Dígame. Si todos vamos a formular las preguntas o solo lo vamos a, hey, a compartir entre todos. Sí, entre todos. O sea, ¿al grupo? No, no, al grupo. Aquí en el grupo. Frase. Yeah, just frases, ok, lo que quiero es que practiquen, right? Ah, okay. Y empiecen a conocerse también, right? Y a empezar a interactuar, porque después este grupo... ¿Nosotros? Ustedes va a decir, como por ejemplo, Oscar, dale un ejemplo a Juan con... elige tú el que quieras. De los, I am. Ok, ahora complemento. I am a Shirok. ¿A what? It's my work. ¿Eres qué? I am a Shirok. A Shirok. De sheetrock. 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 Mm-hmm. Ok, pero ahí estás diciendo que rock. Ahí estás diciendo que tú eres un sheetrock. Yo ajá, soy pero... un trabajo. I am a sheetrock worker. I am a work, a sheetrock. A sheetrock worker. ¿Qué significa eso? Sheetrock worker. Yes, que es un trabajador de sheetrock. Tabla roca. De tabla roca, ah, exactamente. Okay. Entonces, cuando él dijo yo soy sheetrock, nomás está diciendo ajá, que yo soy tabla roca. I am a work. The sheetrock. No, I am a sheetrock worker. I'm working. Okay, ahora dilo. I am a sheetrock working. Eso, eso, very good. Eso es lo que eres tú. Ahora dile, Oscar. Okay, Juan, elige tú un compañero aquí y dile, Juan. Uh-huh. O Juan, okay. You are work. I am veterinary work. I am a veterinarian. Ahí ya se, yeah. Veterinario ya tienes un título. ¿Ok? No va a decir yo soy okay. Un veterinario trabajador, right? Ahí ya. Okay. Ah, okay. Yo soy un veterinario. I am a veterinarian. Ok. Dale, I am veterinary. I am a veterinary. All right. Ahora dilo otra vez, Juan. I am veterinary. Ok. I am a. Yo soy un veterinario. Okay. I am a veterinary. Veterinarian. Veterinarian. All right. Veterinarian. Very good. Very good. Excellent. Ahora, Juan, tú llamas al siguiente. Ulises. Ulises, dile. Okay,
What are you? ¿Qué eres tú? O algo, ¿verdad? Pregúntale lo que tú quieras. Ahí están entre okay. ustedes. Ah, ok. Ulises, what you were? Right. What is your word? I am word Sara. Ok, ahora, pero, ¿qué eres tú? I am. I am. Es que almacén, no sé cómo. ¿Cómo? Como auxiliar de almacén. Auxiliar de almacén, como que. Ok. So you, tú eres un warehouseman. Warehouseman. Ok, ahora digo. I am. I am. A. I am. A. No. I am. A. Warehouseman. Warehouseman. Ahora dilo tú solo. Warehouseman. Yeah, warehouseman. Sí. Dale. I am. Ulises. Hey, warehouseman. 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 Very good, right? I am a warehouseman. Right? Ahora inventen. He is, él es, puedes sustituirlo con el nombre. Oscar es un doctor, right? En vez de decir él es, puedes poner el nombre también. Ok. Inventa algo de Oscar, Ulises. ¿Él es qué? Oscar is. Y pueden buscar en sus teléfonos y. He's a check. He's a check. A check. ¿Él es un check? Chef. 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 Uh-huh. All right. Very good, very good. ¿Y ustedes qué son? ¿Qué son ustedes? We are students. We are students. Ok, el A no va con plural. We are students. Eso, very good. Right. Y así practiquen. ¿Ellos son qué? They are, y así van, ¿ellos son qué? Baseball player. We are friends. We are friends. Ahí van. Así quiero que practiquen, right? Practiquen entre ustedes. Right. ¿Ya agarraron esto? Yeah. All right, very good. All right, bye bye. Voy al otro grupo. Excelente, muy buena. Place, what things there? ¿Qué cosas hay en tu lugar de trabajo? In my workplace are the PDA, iPods, customer service, All right. Uniform, de todo, computer, everything. All right. If you have any questions, a lot of clothes. All right. Very good. Mucha ropa, right? Any questions? ¿Alguna pregunta? That exercise is only speak. I need to write. No, only speaking. No. It was only speaking. All right. Right? Eso ya en la práctica, okay? Y que okay. se conozcan ustedes también, right? Get to know each other. Porque van a estar aquí. Tengo una pregunta. All right. So you can say, pueden hacer. We are. ¿Qué son ustedes? Profession or yeah, así inventando. Right. We are. ¿Y si son abogados? ¿Cómo van a decir? Lawyers. Okay. We are lawyers. Okay. Very good. Right. For example, Lisette is a secretary. Okay. Werner is a manager. Okay, very good. I am mechanic. Mechanic. Yes, all right, great. Y así vayan practicando. So you can speak, get to know each other. Nomás unos cuantos minutos más. All right? Okay, right. Great. I have a question. Yes, Warner. Yeah. Él decía comida de pescado, pero ¿cómo se diría? Fish food. Okay. It is fish food. Okay. Oh? All right. Hay dos. All right. Yeah. Vaya. Primero, te voy a preguntar, ¿eso es como para comida para acuario? Yeah.
Vaya. Sí. Ay, como que lo identifiqué, right? Because yo también he tenido acuarios antes, right? Aquarians, right? So that is fish food. Fish food. Fish food, right? It is fish food. Yes, all right. All right. Y uno va a decir, quiero, va a ir allá a la Libertad o aquí a la Unión, a Miguel, y quiere una mariscada, ya es diferente, ¿ok? All right. Se llama seafood, ¿ok? Seafood, all right. Eso ya es seafood, okay. Right? Pero eso es pescado, comida para el pescado, right? Fish food. Okay. All right, fish great. Food. Fish food. Okay. All right, thank you. Okay, okay. Okay, bye-bye. Bye. Hello, Gustavo. All right, welcome back, everyone. All yes. Right, welcome back. I hope you talked. Espero que hayan hablado, conocerse, right? Okay, te voy a apagar el micrófono, mucho ruido. Okay, sorry. More or less. All right, so I hope you enjoy, get to know each other, right? Van a estar juntos durante todo el módulo. So it's good to talk y ya quitarse eso como timidez o algo así, right? So empezar poco a poco, right? Esto era poco a poco, recuerda, esto va a avanzar, okay? Esto va a avanzar porque vamos a elaborar mucho más. Esto nomás era una pequeña actividad, esta era una pequeña actividad, right? Step by step. Step by step, yes sir, step by step. I like your music. All right, great. Like a sound. Yeah, that is correct. Good music, right? Good music. All right, great. Great. Now, remember that the next part on the manual was, all right, let me show you something. All right. You have affirmative and negative. Y esto lo vamos a ver más en detallado mañana. All right. Affirmative and negative. La forma negativa y positiva. Right. Como hoy me dijeron, I am a doctor. Right. Y si no fuera doctor. ¿Cómo lo voy a decir? I am not. Very good. I am not. Very good. Y también está la contraction. La contracción. I'm. Quiero que todos digan esa contracción. I'm. I'm. All right, very good. I'm. Oscar, dilo. Oscar. I'm. Hola. I'm. Very good. I'm. All right, I'm. Very good, very good. Now, remember, si no se cierran los labios, no vamos a pronunciar la M. I'm. Very good. Si no la cerramos, vamos a la N. I'm. All right. So lo positivo, lo negativo, we're going to see that tomorrow. All right. Y ahí lo pueden ver en el manual. Ahí lo mandaron al grupo también. Práctica, lo que es y no es. All right. He's not. Y las formas contractivas. Contractions. We're going to see that tomorrow. All right. Más en detalle mañana. All right. The present simple in más con diferentes verbos. All right. Let me see. I'm going to take the final attendance. La asistencia final. Voy a tomar. So be ready when I call your name. Esta sería la última asistencia. Let me see, ¿dónde está? Where's my list? All right, so
Si todos están atentos, lo podemos hacer algo rapidito. Sí. Let me see. Adrian de Jesús Machado. Present. All right, thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present. All right. Dennis Ezequiel Represa. Present. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises. Herbert Ulises. Present. Okay. Thank you. Gustavo Alberto. Present, teacher. All right. Thank you. Jonathan Emmanuel. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Todavía no ha entrado. One, two, three. Okay. No answer. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present. Thank you. Juan José Conrado. Present. Okay. Am I saying your last name correct? Lo estoy diciendo correcto. ¿Es Conrado o Conrado? Conrado. Okay. Conrado. Gracias. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Marco David Velázquez. No, no hay... Present. All right, great. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present. Thank you. Paula Jimena Cornejo. Paula Jimena Cornejo, okay. No se presentó hoy. Let me see. Rosa Lisette. Present. Thank you. Warner Humberto. Present. Thank you. And Jessica Beatriz. Present. Thank you. All right. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, plus me, 19. Great. Excellent. All right. Now, remember, Adrián de Jesús. Present. Se queda hoy, ¿ok? No se le olvide. All right? Sí. All right, great. Now, let's go back to the manual. Okay? Let's go back to the manual. And this is what we are going to see tomorrow, all right? Vamos a hacer estas actividades mañana with negative and affirmative, negative and affirmative, and we are also going to do these reading activities, okay? Ya les presenté esto, como pueden ver, ahora ya vamos a ir, mañana vamos a ir avanzando más. Ya les presenté they are, we are, right? Y mañana vamos a ver lo negativo. We're going to do these activities, and we're going to do these affirmative and negative more activities. Statement. Yeah. Statements. Okay. Statements. Very good. Very good. Now. One minute. Statements. Son frases cuando uno dice, como cuando usted dice, I am Julio, right? Or yes. I am Henry. Esos son statements. Lo que uno dice. Ah. ¿Okay? Okay. Ah, okay. Okay, lo que uno está diciendo, las frases que uno está elaborando. Right? Okay, teacher. Right? Now, Julio, ya que estás allí, quiero que me pronuncies todo esto. La segunda línea de affirmative hasta negative. Okay, teacher. No la veo. Okay. You are a secretary. You are a secretary. He is. No, he no, no. In, la que sigue. You are a secretary. Okay. Pero aquí hay una contraction. Contraction, okay, sí. Que, okay. Contracción significa que se corta la palabra y no se pronuncia la A. Nomás decimos your. Your.
Very good. Okay, okay. You're a secretary. Very good. Continue a la par. Negative. You are not a secretary. Okay. Contraction. You're not a secretary. Una vez más. La última. You're not a secretary. Very good. Mucho mejor. Very good. Very good. Remember, aquí vamos a practicar bastante el acento. Yo les voy a enseñar como yo lo hablo, el acento americano, right? American accent, right? So you're going to learn, lo voy a corregir. Espero no diga, ay, el teacher solo corrigiendo. Pero perfect, perfect. Les voy a afinar ese acento, right? Very good. Y muy bien, Julio. Felicitaciones. Very good job. All thank right. You, thank you, teacher. All right. So thank tomorrow, you. No problem. Tomorrow we will continue. Very well. Mañana vamos a practicar y recuerden, todos van a hablar. All right. So be ready for tomorrow. Okay. Teacher. Okay. Te voy a apagar el micrófono. Está mucho ruido. Teacher, yes? Última pregunta. Uh-huh. Para los que tenemos problemas con la plataforma, se van a comunicar con nosotros lo más pronto posible. Yo me voy a comunicar. Si no, no va a ser. Yes, yo me voy a comunicar con ellos mañana en la mañanita para que los contacte. ¿Ok? Sí, porque ya serían la tarea de ahora y la de mañana. Ok, no problem. Right? Uh-huh. Lo vamos a solventar, no te preocupes. Don't worry. Ok, okay, gracias. Right, lo voy a respaldar en eso. Alright, so remember. Sí, sí, estaría bien. All right, hoy se queda Adrian de Jesús. The class is finished. So I see you tomorrow. Cualquier duda, cualquiera, ahí está el chat, el WhatsApp. Pero tengo que dar los 10 minutos a Adrian de Jesús. Ya ven qué rápido se fue la clase. Tomorrow. All right. Yeah. See tomorrow. Oh, see tomorrow. All right, class. See you tomorrow. Okay. Take care. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Yeah. All right. Good night. See you tomorrow. No, se queda Adrian. Todos, por favor, desconéctense. Right. Adrian. All right. Good night, everyone. Okay. Good night. Bye. See you. See you. All right. Por favor, los demás, desconéctense, por favor. All right. Okay, yo lo voy a remover. Si no se desconectan, yo lo voy a hacer aquí individualmente, lo voy a remover. José Escobar, te voy a remover. All right, here we go. All right, hello, Adrian. Hello. Hi, okay, these are your 10 minutes, okay? These are your 10 minutes, son 10 minutos para usted. So, any question that you may have, cualquier pregunta que usted tenga, sobre el tema que miramos, o el verb to be, or any vocabulary, or el A, right? Porque utilizamos el A y el E. Cualquier pregunta that you may have on the topic, me la puede hacer. You can ask. Más que todo, la pronunciación. Ok. La pronunciación de lo que acabamos de ver. Bueno, sí. El manual. El prácticamente vocabulario. Casi todo. Casi todo. Ok, vaya. Sí, vamos a empezar con lo más relevante, que son los temas del presente simple, ¿verdad? La forma gramatical. Le voy a compartir pantalla de lo que estábamos mirando. Vaya. Soy algo estático atrás. Soy en su, no sé si son sus audífonos. Soy como yo creo que sí. Ok. Alright. Let me see. ¿Me escucha? Sí, sí. Ok, no problem. Alright, hoy sí ya no se oye. Alright, now. Aquí en la pronunciación, vaya, empecemos con todo esto. Esto es lo principal porque lo vamos a ver en todo el mes. Adrian, dígame su nombre utilizando I am. I am Adrián de Jesús. Ok. Dígalo de nuevo. I am Adrián de Jesús. Very good. Very good. Ahora el siguiente. You are. Uh-huh. He is. No, pero quiero que lo complemente.
You are, tú eres, ¿y qué? You are a super survivor. Okay, you are a survivor. A survivor. Repeat. Repeat. Repítanlo, por favor. You are a survivor. Very good. Eso. Very good. He is. Él es. He is. In teacher. Okay. Repeat. He is teacher. He is a teacher. He is a teacher. Very good. Una vez más. He is a teacher. Very good. Excellent. Excellent. Very good. She is a sierva. Ah, exactamente. Very good. She is a student. Okay. Okay, very good. Very good. It is. Ahora el otro. It is. Pencil. Okay, very good. Ahora dime un animal. Ahí me enseñaste un lápiz o un lapicero. Lapicero. Okay, ¿cómo se dice lapicero? Pencil. Pencil es lápiz. No. Okay, quítale el sil al final. Pencil. No, quítale el sil al final y es un lapicero. Pin. 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 Ok, pin. Mira. ¿Por qué te dije eso? Mira, te lo voy a enseñar. Aquí. Right. Pencil. Right? Uh-huh. Lápiz. ¿Verdad? Ajá. Uh-huh. Y lapicero, te dije yo, quítale el sil. Right? Mira. Sí, pin. Pen. ahora ya no se te va a olvidar. Ahora, ¿cómo se dice...? ¿Lápiz? Pencil. Ok, ¿y lapicero? Pens. No, sin la S. Pen. Eso, very good. All right. ¿Cómo se dice lapicero? Pens. Sin la S. Pen. All right. All right. All right. Ahí está. Very good, very good. Ahí vas. All right, next one. La que sigue. We are... student. Es plural. Es plural, Adrian. We are a student. En el plural no ponemos a. No puede decir nosotros somos un estudiante. ¿Verdad que no? Pues, no. No decimos sí. Nosotros somos estudiantes. Right? Plural. Dilo ahora, Adrian. Sería, we are student. ¿Y la S? Nosotros somos estudiante. ¿O estudiantes? Estudiantes. Ok, entonces también en inglés. We are student. Students. Students. Eso. Repeat. We are students. Very good. ¿Y si nosotros somos trabajadores? We are workers. Workers. Okay, ahora dilo. We are workers. Eso, very good, very good. Ahora, you are, ustedes son qué? Ustedes son, you are. No. Son. No me viene así a la mente. inventa cualquiera. ¿Ustedes son qué? ¿Qué son ellos? You are. Uh-huh. Doctor.
Ustedes son doctor. Doctores. Doctor. No le ponemos doctor. Ahí no va ese porque ahí lo estás poniendo como español, doctores. Right? All right. Pero dale, Adrian, dale otra vez. Tú puedes. You are a doctor. ¿Mira ese? Doctors. Doctors. Ahora dilo tú de nuevo, tú solito. You are doctors. 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 Eso, eso con la S al final, right? Plural. Repeat. You are doctors. Eso, perfecto. Ellos son, ¿qué son ellos? Ellos. Mechanics. Ok. Mechanics. Ok. Mechanics. Uh-huh. Mechanics. Mechanics. Ahora dilo. GR Mechanics. Ok, como que hay timidez en esa palabra. Estás diciendo como di, ¿ay? Un poquito de timidez. Quitémoslo. Day. 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 Eso. Day. Ajá. Day A Mechanics. Ahí te me fuiste un poco deslizado, ¿right? Day A, no. They are. They are. They are Mechanics. No hay che, es Mechanics. They are Mechanics. Mechanics. Very good. Ahora dale. They are Mechanics. Eso, ya ves, con todo, Adrian. Very good. Right. ¿Cómo te sientes? You feel better? Hey. Hey, all right. Very good, very good, right? It's all about practice. Todo es la práctica, right, Adrian? So remember, no faltes. No faltes a ninguna de las cosas, ¿ok? Recuerden, un beneficio para ustedes. Ajá. Solo en la cuando pasó el listado la segunda vez, yo contesté. Sí. Pero no sé si me escuchó. No, no lo escuché. Sí, pero sí he estado y contesté en eso. Ok, recuerda que es necesario que active el micrófono cuando yo llame, pero sí. All right. Sí. Sí estaba en la segunda. Ok. Sí. All right. No problem. Thank you, Adrian, for entering. Gracias por estar aquí presente y al llamado de los 10 minutos. Y bueno, I hope you continue, okay? Dele con todo, Adrian. Con todo, right? Créanme que al final no va a decir como, wow, tanto que aprendí, right? Y no nos quedemos a medias, nunca, right? Nunca. Yes. Seamos un país progresivo y eso empieza con cada uno de nosotros. All right? So, continue el esfuerzo y ya sabes, la recompensa viene después. All right? So, Adrian, take care. Good night. Thank you. Good night. All right, and I'll see you tomorrow. All right, I'll see you tomorrow. Good night. Bye bye.